Me resulta muy grato darles la bienvenida al curso virtual de lavados de activos. Quien les habla es el doctor Rafael Alejandro Ore Díaz, secretario técnico de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal, que está bajo la presidencia del señor doctor Augusto Ruiz Díaz Farfán, y quien conjuntamente con la Subgerencia de Capacitación tienen a bien consolidar esta actividad académica en beneficio de la comunidad jurídica en general. El delito de lavado de activos, como lo conocemos, bajo su sola denominación, la interpretamos como una conducta delictiva que encarna un atentado al circuito financiero y económico de un país, debido a que implica una grave amenaza para la seguridad nacional e internacional, pues a través de distintas actividades empresariales se incorporan bienes y caudales al sistema económico con un aspecto de legalidad. Este ilícito puede provenir de un solo delito o delito fuente y por lo general deriva de la realización de diversos delitos cometidos organizadamente. Entre ellos, y tal vez el más resaltante, es el de la criminalidad de cuello blanco. Partiendo de esta base, no se requiere que estos sean sometidos a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria, bastando para la existencia del lavado que se establezca una vinculación razonable entre los activos materia de lavado con el delito previo. Es por ello, y ante el constante avance de la criminalidad organizada, es necesario abordar desde el campo académico esta conducta, siendo la UETI Penal y la Subgerencia de Capacitación los que en esta oportunidad se unen brindando un pequeño espacio para la reflexión y debate. La temática a abordarse en el presente curso responde a la necesidad de explicar sobre el fenómeno que transgrede la economía nacional e internacional, tomando en cuenta el tratamiento normativo que se viene aplicando a nivel nacional por los operadores de justicia penal al tratar todo lo relativo a la descripción legal, su procesamiento y sanción. Este curso se ha dividido en 4 módulos y estará a cargo de 2 magistrados que vienen aplicando el Código Procesal Penal, reconocidos ambos por su amplia experiencia y dominio en la materia. Así pues, en esta oportunidad nos acompaña el doctor Juan Carlos Sánchez Balbuena, quien se desempeña como juez especializado del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria y estará a cargo de los 2 primeros módulos. Así también tiene a bien acompañarnos en esta oportunidad el doctor Antonio Chuyo Zabaleta, juez del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien estará a cargo del 3er y 4er módulo. Sin más preámbulos, les agradezco mucho su disposición con nosotros, comprometiéndonos a seguir en esta gran tarea de la reforma penal, siempre hacia una justicia penal de calidad. Muchas gracias.